Debieron Qué bueno que estuviera bien. Muy buenos días, mucho gusto. Bienvenidos a este webinar, a esta conferencia que vamos a tener hoy con un gran amigo y un gran fotógrafo también, con José Manuel del Busto, y trata precisamente sobre la fotografía de turismo. Pero también buscamos un título muy bonito que iba acorde a la misma, que se llama El retrato de un lugar fascinante. Y a través de toda la conferencia que nos va a ir presentando, pues nos va a ir realmente a través de la fotografía, ese encanto que tiene, nos va a llevar ahí sí que a lugares fascinantes a través de la misma. José Manuel, ¿qué tal estás? Bienvenido. Ahorita se estará conectando, no tardará, vamos a ver. Ok, continúan ingresando varias personas todavía.
Perfecto, entonces vamos a darles unos minutitos a las personas que están ingresando para que terminen de ingresar. José Manuel, ¿qué tal estás? Gusto de saludarte. Muy buenos Bienvenido. días, muchas gracias, contentísimo, gracias, qué gusto saludarlos a ustedes también. ¿Cómo están? Encantado, encantado de saludarte. Aquí ya tenemos una audiencia ya esperándote. Aquí una muy bonita audiencia para la mañana de hoy miércoles. Qué alegre, de verdad, que estoy viendo que se está llenando ahí la audiencia y veo algunas caras conocidas y de verdad que para mí es un enorme gusto, enorme, enorme. No tengo ni idea del honor que es para mí poder dar este webinar en esta plataforma de la UNIS, de MURB, y pues con la bandera de nuestra querida Escuela F. Aldo, Analú, de verdad, muy, muy agradecidos por el espacio y por darme la oportunidad de compartir un poquito de mi pasión y platicar acerca de lo que a mí me fascina, ¿verdad? Que es la fotografía de viaje. La charla de hoy, pues la titulamos El retrato de un lugar fascinante. Como mi nicho dentro de la fotografía, podría decir que es fotografía de viaje, como les mencionaba antes. Y pues esto despertó gracias a la fotografía, ¿verdad? O sea, el viaje vino después de la fotografía. Siempre han estado mezclados, pero encontré que con la fotografía podía conquistar sueños y conocer lugares con los que había soñado. Y pues la cámara me ha dado la oportunidad de ir a unos lugares maravillosos y conocer gente espectacular y aprender de maestros impresionantes. Así que, antes que nada, todo el agradecimiento a los que se conectaron, los que nos van a dedicar 1 hora y media de su tiempo para escuchar acerca de esto. Y a ustedes por proporcionar y provocar este encuentro. Así que el retrato de un lugar fascinante. Esto es cómo le entro yo a la fotografía de viaje. Y vamos a platicar específicamente de un lugar al que tuve la oportunidad de estar en agosto, sería julio y agosto del año pasado. Durante 50 días tuve la gran oportunidad de estar y sentir y vivir el ambiente y el entorno y la magia de la cuenca del Mirador. Entonces, ¿a dónde vamos? Esa es la pregunta que siempre me hago yo cuando a mí me nace como salir a explorar, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos? Es la pregunta con la que tenemos que empezar siempre, ¿verdad? Escuchemos a nuestro corazón. Veamos. ¿Qué lo hace latir? Encontremos lugares con los que conectemos. Encontremos lugares con los que hayamos soñado conocer. Encontremos lugares con los que nos identifiquemos, pero sobre todo con lugares que nutran nuestro crecimiento personal y obviamente profesional. Entonces, les decía, este es el mirador, la cuenca del mirador. ¿Cómo conecté yo con ese lugar? Bueno, cuando era bien pequeño, mi mamá tenía la buena costumbre de leernos en la noche y a mí me llevó a unos viajes maravillosos con los libros de Virgilio Rodríguez Macal. Me sentía en la selva, me sentía yo todo un valentín ahí luchando con todas las adversidades de la selva. Y bueno, o sea, esas aventuras que nos trasladaba Virgilio Rodríguez Macal en todos sus libros, me despertó muchísimo la inquietud de conocer las indomables tierras del Petén. Lugares con los que hemos soñado conocer, ¿verdad? Impresionante ver que a pesar de tantos miles de años hay unas estructuras impresionantes que son testigos, que son recordatorios de lo magnífico de la cultura maya. Lugares con los que nos identifiquemos, pues qué mejor manera de identificarnos con Guatemala, con nuestra esencia, desde el inicio de su historia o desde las civilizaciones, desde los primeros pobladores que ocuparon, que crearon estas grandes civilizaciones. Y aparte de eso, pues el trabajo que hay detrás de este gran equipo de personas que está, pues en cada temporada yendo a tratar de descifrar esta historia, de unir las piezas de rompecabezas
Y de trasladar todo este como conocimiento y todo este contexto de esta civilización para que nosotros podamos entender. Y obviamente, pues, que nutran nuestro crecimiento. A mí personalmente esta aventura, no tienen idea de lo que crecí personalmente y profesionalmente. Y siempre lo digo, ¿verdad? A la hora de que terminó esta experiencia, sentí que tenía que dar vuelto yo por lo bien que me lo pasé, por lo mucho que aprendí, lo mucho que fue mi corazón. Pero bueno, eso es lindísimo, ¿verdad? ¿Dónde vamos? De identificar. Y como les digo, en esta vez voy a hablar específicamente de la cuenca del Mirador y mi viaje por allá. Pero esto es para cualquier destino, para cualquier lugar al que nos despierte el interés ir, ¿verdad? Entonces, tratemos de siempre escuchar a nuestro corazón y esto lo van a ir oyendo a lo largo de toda mi charla, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué nos llamó la atención de este lugar? Siempre es otra de las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué apareció este lugar como en nuestras ideas, en nuestra mente? Y entonces, el reto, no el reto, lo que se vuelve bonito, lo que se vuelve, lo que amarra la pasión es encontrar qué nos llamó la atención y seguir esa motivación, eso que nos llamó la atención, ¿verdad? Para trasladarlo a nuestro trabajo. Mucho es el sentir. No voy a platicarles de aspectos técnicos porque yo creo que es la parte técnica de cómo usar una cámara o cómo sacar fotografías, creo que es la parte menos compleja de la fotografía. En sí, yo creo que en donde debemos de poder ya crecer como fotógrafos es a la hora de que pasamos todos los tecnicismos de cómo tomar una fotografía y nos enfocamos en qué fotografía tomar, en cómo dar la historia que tenemos enfrente de nosotros. De una manera que al público le agrade. ¿Para qué? Cualquier objetivo es válido, ¿verdad? ¿Para qué voy a ir a tomar fotos? Para mi reel, para mi feed de Instagram, para un trabajo de la U, para promover algún destino, pero debe existir algún objetivo. ¿Para qué son estas fotografías? Son para mí también. Y entonces ya cuando entendemos el para qué, pues ya logramos crear un hilo conductor entre las imágenes que vamos tomando. Vamos desarrollando cierta historia en nuestra cabeza y tenemos un poquito más de claridad en cuanto a las imágenes que queremos tomar para contar la historia que necesitamos contar. Y entonces tengamos ideas bien claras de lo que podemos encontrar al llegar. Es bien importante hacer nuestro due diligence, la tarea previa a la salida, ¿verdad? Todos los lugares a los que vayamos siempre van a tener algo diferente, algo único, algo espectacular. Obviamente, si no nos hubiera llamado la atención ir a verlos, o ir a visitarlos, o ir a conocerlos, ¿verdad? Entonces, a través de esta tarea que debemos de hacer previa a nuestra salida, o algo que yo hago siempre antes de irme a cualquier lugar, pues es por el internet es. Y, o sea, no terminan los recursos de investigación. Entonces, pues debemos de buscar eventos históricos, qué pasó en ese lugar, cuándo pasó, por qué pasó, los atractivos del lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que hace que ese lugar sea único? Vistas espectaculares, encontremos esos paisajes que son tan lindos en Guatemala, tan únicos, tan verdes, tan espectaculares, tan inspiradores. Busquemos a personajes importantes que estén o que ya no estén, que hayan dejado huella en ese lugar, en la comunidad, en la historia oral, escrita. Tratemos de encontrar a través de estos personajes qué fue lo que ellos hicieron para nutrir nuestra búsqueda de las imágenes y de las historias. La disponibilidad de la comunidad para recibir fotógrafos, y eso lo debería haber puesto en negritas. Es bien importante contar con la anuencia de las comunidades que visitamos para evitarnos un montón de malos entendidos y ratos no agradables. Nadie nos va a decir que no, a menos de que haya algo pues que evite
propiedades privadas, conflictos entre comunidades, celos de algunos recursos, qué sé yo, pero siempre es bien importante acercarnos a las comunidades previo a nuestra llegada, acercarnos a alguien con un contacto cerca para poder tener un picaporte y platicar con las comunidades y que ellos nos den la oportunidad de poder llegar a tomar las fotos, ¿verdad? En el caso este, pues fue muy lindo porque tuve la oportunidad de ir ya con un equipo que iba a trabajar en un documental ahí en El Mirador y se hacía muy fácil pues adquirir todos los permisos porque era para El Mirador este documental. Pero siempre, siempre yo recomiendo en cualquier lugar buscar autoridades, ya sea, me ha funcionado muy bien a mí los COPODES, las municipalidades auxiliares, las alcaldías indígenas, las escuelas también funcionan muy bien. A veces los maestros son parte muy integrada de la comunidad y a través de ellos logramos conocer el resto de la comunidad, contar qué queremos hacer y ellos nos abren las puertas. Y entonces ahí va el siguiente punto, ¿verdad? Los permisos necesarios. A veces uno se emociona mucho con los lugares y llega con todo su equipo y va a montar días para hacer sus fotos. Quizás llega el guardia y dice, mire, disculpe, ¿puedo ver su permiso? No tengo, ¿verdad? Bueno, pues, mira, no puede sacar su equipo profesional si no tiene el permiso. Si nos ha pasado en algunas oportunidades, entonces evitémonos el llegar hasta el lugar y que nos cierren la puerta por no hacer nuestra tarea. El clima, que es bien importante. Entendamos los ciclos que hay en el clima, en los lugares a los que vamos a visitar, para también poder aprovechar al máximo e ir preparados para poder afrontar lo que el clima nos vaya a dar en el lugar al que visitamos. La conectividad. Y en esta no me refiero solamente a que si vamos a tener internet o no. En esta sí voy más hacia cómo acceder al lugar, qué tan fácil es, cómo debemos de llegar al lugar, cómo podemos llegar al lugar. En el caso de la cuenca del Mirador, pues hay dos formas. Una a pie, 43 kilómetros a pie en 2 días, precioso. Y la otra en helicóptero, también súper cómoda. Yo he tenido la oportunidad de hacerla en ambas. Y les digo que la primera vez fue a pie, fue divino y lo volvería a hacer. Fue la manera en la que mejor logré compenetrar con el ambiente, como conectar, ir conectando con la selva, ir conectando con toda la naturaleza, con la diversidad, con las veredas, con ese sentimiento de descubrimiento, ese sentimiento de dejar atrás toda esta huella cotidiana como teléfono, como día a día, ¿verdad? Y poco a poco, pues sí, lograr ya tener todos mis sentidos bien afinados y atentos hacia lo que tenía alrededor. La seguridad también es bien importante. Seguridad personal y seguridad de nuestro equipo. Para la seguridad personal siempre, como les digo, va a ser bien importante la disponibilidad de la comunidad, los permisos necesarios, un poquito de background, de historia del lugar para, pues, si vamos a ir a algún lugar que no es muy seguro, pues buscar apoyo de autoridades para que nos cuiden y cuiden nuestro equipo. Y luego los servicios. ¿Qué servicios vamos a encontrar en los lugares que vamos a visitar? Pues si hay hospedaje o no hay hospedaje, si hay agua o no hay agua, si hay luz o no hay luz, si hay comida o no hay comida, transporte, todos los servicios que necesitemos nosotros para poder aprovechar al máximo el lugar, ¿verdad? Es bien, bien, bien importante sí ser aventurero, pero un aventurero maduro, se podría decir, responsable se podría decir, en el sentido de que sí, las aventuras son divinas, pero necesitamos también saber que vamos a un lugar donde no vamos a tener problemas. La idea, como les digo, es no llevarnos sorpresas, no llegar de repente y pucha, si hay una tormenta, nosotros guardamos recursos, planeamos,
apartamos una parte de nuestro tiempo para poder ir a algún lugar y llegamos y, oh no, lluvia y lluvia y lluvia y lluvia y no pudimos hacer nada. No queremos ese tipo de sorpresas. O llegamos al lugar, como les decía, y puertas cerradas porque no tenemos los permisos o porque la comunidad no quiere recibir fotógrafos, pues no es lo indicado, ¿verdad? Sí, es muy bueno, pues darnos el tiempo, la responsabilidad de hacer nuestra tarea previa para llegar al lugar. Entonces, pues no sé, me gustaría, y si es posible también, como escuchar un poquito de vuelta de ustedes. Yo aquí creo que tengo mi chat abierto. Y cualquier duda, porfa, váyanmela preguntando por acá, o si, no sé si se vale que prendan el micrófono y me vayan preguntando. Entonces, ya que hicimos nuestro due diligence, ya que hicimos toda nuestra tarea previa a la salida para llegar a nuestro destino, a nuestro lugar de ensueño, pues llevemos lo necesario. De verdad, tomémonos el tiempo para revisar nuestro equipo, para no empacar de más, se los juro. Cada libra que llevamos en la mochila de cosas innecesarias se vuelve un quintal a media selva. Asegurémonos de saber, como les digo, ya que hicimos nuestra tarea previa, pues ya más o menos tenemos una idea de lo que podemos encontrar. Y en base a eso, y en base a eso, pues podemos armar nuestro equipo. Yo personalmente les digo, esto es lo que yo llevo en mi mochila. Mi cámara, el cuerpo de mi cámara con un sensor limpio. ¿Qué quiere decir eso? Previo a la salida, yo siempre hago una revisión y servicio o limpieza de equipo. No quiero que a medio camino me vaya a fallar el equipo, que vaya a tener una mancha en el sensor que después me va a quitar la paciencia, ir limpiándolas en postproducción. Entonces, un cuerpo de cámara bien limpio que esté funcionando, ¿verdad? En cuanto a lentes, a mí me fascinan los lentes angulares. Yo normalmente llevo un 16-35. Bueno, el cuerpo que uso actualmente, ahorita estoy usando una Canon 5D Mark IV. Los lentes que uso para paisaje son el 16-35, que es un lente divino, me fascina, me fascina. Y a veces también pongo un fisheye, un 8 milímetros, que es ya para súper angular, ¿verdad? Tengo un 50 milímetros, un 85 milímetros que uso bastante para retratos. ¿Por qué? Porque fíjense que ese me da chance de tener el diafragma bien abierto y eso me ayuda a tener unos retratos lindísimos con las caras o rostros bien enfocadas y los fondos bien borrosos. Me logra sacar muy buen detalle de cara y me logra dar como la profundidad, manejar mejor mi profundidad de campo. Luego, obviamente, baterías bien cargadas y suficientes. Y ahí viene el por qué es bien importante saber con qué servicios contamos cuando al lugar a los que llegamos. Y si no hay cargador, si no hay energía eléctrica, ¿verdad? O sea, sí, llevemos suficientes baterías para tener el equipo siempre funcionando. Memorias suficientes y vacías. Y aquí una pequeña cosita que yo hago. Yo todas las baterías que llevo cargadas les pongo un hule. Y las tengo entre la mochila. Entonces es bien fácil cuando una batería se me... Cuando cambio la batería, le quito el hule, pongo la batería nueva y la batería que quito la echo en la mochila. Es bien fácil saber entonces cuándo tengo una batería cargada, cuándo tengo una y cuáles son las baterías descargadas. No pierdo el tiempo o me pierdo una foto porque la batería que metí no estaba cargada. Memorias suficientes, cada memoria pues le pongo, cuando la saco, le pongo un pedacito de tape y le pongo la fecha y más o menos de qué se trata y ahí las voy guardando para poder tener ya una idea, ordenar un poquito los archivos antes de ya empezar a ordenarlos en la computadora. El trípode siempre, 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 siempre es importante llevarlo. Aunque no sean tomas de larga exposición, aunque no sean tomas que nos vayamos a hacer a nosotros mismos, de verdad, si nosotros trabajamos con trípode, el tema de paisajes, el tema de arquitectura, pues nos da más chance a poner bien nuestra cámara, asegurarnos de que no va a estar movida
y que vamos a lograr unas fotos espectaculares. No todas las hago con trípode, pero trato de muchas sin montar el trípode, y eso me obliga a pensar muchísimo más la foto que estoy haciendo. El equipo de protección personal, equipo para bioseguridad ahora en tiempos de COVID y para el clima en tiempos de inviernos copiosos como los del Petén. Sí es bien importante, ¿verdad? Nosotros vamos a otros lugares, no sabemos. Bueno, ahora sí podemos tener una idea medio vaga de cómo está el tema de la pandemia en los lugares que visitamos, pero igual no nos arriesguemos, siempre mantengamos nuestra mascarilla, siempre llevemos nuestro alcohol. Y también, entonces, los lentes un poquito largos a veces sirven para mantener una sana distancia con la gente para evitar contagios. Y luego, para el clima, miren, aquí en la siguiente tengo bolsas. No tienen idea de la cantidad de bolsas y tamaños de bolsas que meto. Tengo bolsas de basura de jardín grandes, bolsas de basura medianas y Ziplocs en todas las tamaños y variedades que hay. ¿Por qué? Porque entonces estoy en medio de la selva, de repente cae un chubasco, que agarro la bolsa grande, meto todo mi equipo. Por protección, yo siempre en la selva, cada lente lo guardo entre una bolsa Ziploc. Adentro de la bolsa Ziploc, echo estos sobrecitos que vienen en medicinas, que vienen en electrónicos, que vienen en cosas, que son estas de gel de silicio, que son para humedad. ¿Eso cómo ayuda? Entonces, entre mi mochila, en cada compartimiento, va mi lente dentro de una bolsa Ziploc con esos sobrecitos de silicio, y eso ayuda muchísimo a evitar la humedad en el equipo. Como les digo, le pongo la bolsa de basura a mi equipo y yo llevo una capa ciclón. No me pagan por decirlo, pero son muy buenas y sí aguantan climas rudos. Buen calzado que nos. O sea, cuidémonos, asegurémonos de ir preparados para los climas a los que vamos. Llevo un cuaderno, yo siempre llevo un cuaderno, tal vez es medio old school, ¿verdad? Porque podría ser en el teléfono, pero a mí me encanta ir apuntando, como llevar una bitácora del día a día, y eso me ayuda mucho al después, cuando estoy viendo las imágenes, pues nutrir el texto para terminar de contar la historia o para recordarme de los lugares donde estuve o sobre todo nombres de las personas, ¿verdad? Es bien importante que si le tomamos una foto a alguien, pues tengamos la decencia de por lo menos saber el nombre de la persona. Y esto me lleva a los releases o modelo o contratos de modelo de uso de imagen. Es bien, bien importante entre nuestra mochila o en nuestro teléfono. Hay unos apps en donde ya podemos hacer los releases o llevar en nuestras mochilas pues unos contratitos llenos. ¿Por qué es tan importante? Porque piensen ustedes que en una salida podemos conocer a un montón de gente, podemos tener sus nombres y todo, les vamos a tomar fotos. De repente viene por decirles National Geographic y les gustó una foto que tomamos y la quieren poner la quieren como feature en alguna de sus páginas o algo. Y nos dicen, bueno, mándenos todos los datos, mándenos geoposicionamiento, mándenos un breve pie un texto para pie de foto. Y mándenos el consentimiento por escrito de todas las personas que salen en sus fotografías o la persona que sale en su fotografía. Va, si uno no lleva los releases en este caso, ¿yo cómo voy a hacer para poder contactar a don Henry González, que fue uno de los excavadores del mirador? Si solo nos vimos ahí, no, entonces, pues, Henry, te tomé una foto, no te importa, mira, fíjate que por si tu foto sale en algún lugar y pues, por si alguien le usa tu foto y pudiera salir en algún lugar, si sí necesito que me des la autorización, ok, me lo firma, mando el scan del release y todo bien. Y los limpiadores de lentes también van entre mi mochila. Es muy común polvo, humedad. Bueno, siempre hay sorpresas, llevemos con qué limpiar nuestros lentes. También llevemos con qué limpiar nuestro sensor, no para limpiar en exterior a la intemperie, sino cuando estemos en algún lugar pues, donde no haya viento, donde no haya polvo, donde podamos medio controlar un poquito, aprovechamos a abrir la cámara y alguna limpieza del sensor. Esa es una muy buena práctica, mantener siempre, siempre, siempre nuestro equipo al 100 para evitarnos momentos colorados de, pues qué pena si alguna foto de repente un gran manchón y no lo podemos arreglar en postproducción o pues
Tiempo innecesario de postproducción. Una linterna siempre es muy bueno, no solo por si nos perdemos, pero por si nos toca hacer fotos con poca luz, pues podemos usar nuestra linterna para enfocar al sujeto o a lo que le estamos tomando foto, para hacer nuestro, para enfocar y luego ya tomar la foto. Y los dulces, en el caso de esta y del mirador, tal vez no me aplica porque no habían muchos niños. Bueno, solo está Lish, lindo, pero no, no le di dulces, le dimos juguetitos. Pero bueno, dulces, ¿por qué es importante? ¿Sabe por qué? A un adulto o a un niño siempre les fascinan los dulces. Es una muy buena forma de romper el hielo. Es una muy buena manera de sacar una sonrisa o de agradecer por haberse dado la, por habernos dado la oportunidad de tomarles una fotografía. Ya vamos a entrarle ahí adelantito al tema de cómo tomar fotos en, de viaje de personas para que pues, salgan bien naturales. José Manuel. Sí, sí. Sí, una, es que tenemos algunas preguntas aquí. Una de ellas, la foto de la diapositiva, creo que era la segunda diapositiva, ¿es con dron o desde el helicóptero? Es desde el helicóptero, sí, es una foto de la Danta desde el helicóptero. Okay. Ajá. Luego, también, ¿qué me recomienda? O sea, ¿qué pasos para limpiar el equipo y el mantenimiento? Ok, para limpiar el equipo. Lo que sí recomiendo es hacerlo en un lugar libre de polvo, que no hayan corrientes de aire y usar las herramientas indicadas en Amazon, en VIH, en un montón de lugares. Y estoy seguro que aquí en Guate también venden, se llaman lens pen, para ahorita para limpiar lentes yo uso los lens pens. Es un como lapicerito, de un lado tiene una felpa y el otro lado tiene una brochita. Entonces el paso es desde el centro del objetivo hacia afuera de manera en espiral, vamos con la felpa limpiando y con la brochita del otro lado vamos sacudiendo cualquier polvito que podamos tener en ambos lados de nuestra óptica. Y para nuestro, para el cuerpo de nuestra cámara, pues venden unas como hisopos, se podría decir, dependiendo del tamaño de tu sensor. Si tienes un el cropiado o sensor completo, pues te lo venden y es muy sencillo porque en tu cámara está la opción de limpieza de sensor manual. Si son de espejo, pues la cámara levanta el espejo, te queda el sensor expuesto, agarras el como hisopo, es del tamaño del sensor, lo pasas de ida, le das la vuelta, lo pasas de vuelta y ya queda limpio el sensor. Esos hisopos son de un solo uso. Y para ver que tu sensor y tu lente haya quedado limpio, pues agarras tu cámara con diafragma cerrado, o sea, el número más alto posible. Puedes tomar una foto contra una pared blanca. Si no tienes una pared blanca, pues tomas una foto al cielo y después revisas la foto. Y en la foto, si el sensor todavía tiene algo sucio, te van a aparecer puntitos. Unos puntitos que sí son muy notorios, o como lombricitas o algo así, que esos ya son como partículas que están dentro de nuestro sensor. Entonces regresamos y volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Hay otro que es un, yo lo conozco, la marca es Giotto, y parece de esos sacamocos para los bebés, ¿verdad? Que es un hule con una pajilla y tú soplas y eso echa aire. Y si no, pues también hay latas de aire comprimido que sirven para sopletear adentro de nuestros, del cuerpo de la cámara para limpiar sensores y también para limpiar lentes. No sé si queda alguna duda, si quieran, o sea, algo más que no ha quedado claro en cuanto a cómo limpiar el equipo. Dice que muchas gracias y que le agradece bastante. Okay. Y bueno, y mantenimiento, yo sí le recomiendo de vez en cuando mandar la cámara a algún lugar de mantenimiento, solo para un mantenimiento preventivo, ¿verdad? Así es muchísimo más fácil trabajar lo preventivo que reactivo. Y bueno, ya con nuestro equipo bien empacado, con nuestra tarea bien hecha, pues conectemos, de verdad, no nos las llevemos de que las sabemos, no nos las llevemos, no seamos tímidos, no seamos introvertidos, conectemos,
La mejor manera de conocer un lugar es a través de quienes viven en él. En este caso, yo busqué muchísimo a todos los trabajadores de campo, a los excavadores, a los conservadores. Llevan muchas temporadas trabajando en el mirador. ¿Por qué? Porque ellos tienen todas esas anécdotas más casuales, tienen toda esa vivencia, no solo porque son gente del lugar, de aldeas medio cercanas. Entonces, se logra llegar a tener un montón más de entendimiento de cultura, de comportamiento, de qué es bueno, qué es malo, de todo esto, ¿verdad? Entonces, yo al llegar normalmente a cualquier destino que voy, trato de contactar algún guía local. Y eso, miren, puede ser algún amigo, algún conocido de conocido, algún guía local. Y en general es como un fixer, alguien que te va a ayudar a saber cuáles son los bonitos lugares, cuáles son los lugares buenos, cuáles son los lugares malos, seguros, no seguros, cuáles son los personajes que pues ya medio sabes algo y te pueden terminar. Y tal vez nuestra investigación nos va a llevar a que, uy, sí, tal vez es algo muy importante, pero no fue tan querido. Entonces, el tener a alguien local te ayuda como que a terminar de entender todo esto y saber por dónde andar. Algo bien importante es observar las actividades de las personas. Normalmente, antes de sacar la cámara, antes ni siquiera sacar la cámara, a mí me encanta caminar, perderme, que sea en algún pueblo o algo. Entonces, yo llego sin sacar la cámara, voy caminando, conozco el mercado, conozco la plaza, un poco los comercios, compro un licuado, compro un atolito, me siento en el parque un rato, trato de entablar conversación con personas, trato de que no me vean como un foráneo, que no me vean como, que vean que no, que voy en paz. Y luego a través de ese momento sin cámara, de tratar de entender el entorno que hay alrededor nuestro, la cultura, la comunidad y todo esto, pues vamos conectando con personas, vamos escuchando historias, me encanta preguntarle a la gente, mira, ¿cuál es tu lugar favorito de acá? Y a ver, ¿y por qué? Y todo esto va ayudándote a entender mucho mejor el lugar. Es también de lo que me encanta hacer es perderme, ya sea en una ciudad, perderme, llegar a donde no conozco, y tú, chicas, así como que buscar ese sentido de sorprenderse por las cosas. Y pues acá en el mirador, perderme en las veredas, perderme en el bosque, pues, sin perderme literalmente, pero sí, como que tratar de ir a donde va tal vereda, tratar de dar la vuelta alrededor de la aguada, de encontrar diferentes ángulos. Y esto nos va a llevar a identificar locaciones, nos va a llevar a decir, yo creo que aquí puede ser un buen lugar en la mañana porque el sol me está pegando de este lado y pues la niebla se empieza a levantar, o tal vez es en la tarde cuando va a venir el chubasco y que se forman esas nubes espectaculares. Y entonces a la hora de conectar regresamos a que encontramos las historias que contar. Yo creo que la foto en sí, bueno, la foto si la definimos es escribir con luz, foto, luz, grafía, escritura. Pero, ¿qué escribimos? Escribimos historias. Entonces, tratamos de usar todo lo que tenemos alrededor nuestro, todos los elementos que encontramos, para hacer un encuadre que nos permita contar la historia que nos movió o la historia que nosotros estamos sintiendo de ese lugar. Y entonces, hay varias maneras de poderle entrar a contar esa historia. Y, pues, creo que lo más importante, cabal, para poder contar esta historia es ver aquello que resulta imposible o invisible para los demás. Esa es una frase que sí aplico mucho de Steve McCurry. Él fue el que tomó la fotografía de la niña afgana de la portada de National Geographic. Y pues es eso, nosotros los fotógrafos tenemos ese chance de ver otras cosas que para otros tal vez no son visibles. Pero no es suficiente ver, ¿verdad? No es suficiente ver, sino que tiene uno que sentir lo que está fotografiando. Anne Geddes, esta chica es una fotógrafa que toma esas fotos bien chulas de bebés entre plantitas y unas fotos muy tiernas y
Pero aplica mucho, ¿verdad? Uno tiene que sentir a lo que está fotografiando. Esta foto, miren, se los juro que sí, rodaron lágrimas de agradecimiento, de emoción de ver este espectáculo. Yo estaba parado en la cima de la Danta, esperando el atardecer, y de repente del lado derecho empieza a venir una cortina de agua, pero es que así lindísima, y solo se venía venir, 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 venir. Y el sol caer, 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 y de repente se forma este espectáculo de arcoíris sobre la biosfera maya. Y en el fondo, así y en la sombra, pues miramos la proyección de la magnificencia de la Danta. Y les digo, de verdad, así como sí salieron auténticas lágrimas de emoción por el agradecimiento de poder estar en ese lugar y ver ese espectáculo que nos regalaron y tener la dicha de documentarlo para compartir. Y por supuesto, el componente más importante de la cámara está detrás de la cámara. Miren, una cámara sirve para tomar una foto, pero uno es el que le va a decir qué foto va a tomar, uno es el que va, al que se le mueven esas fibras del corazón para... Se le mueven esas fibras del corazón a uno, que hacen que tome la foto de lo que a uno le está como, wow, ¿verdad? Así como, y ahí está, esa es una foto, es la historia o es la materialización de lo que sentimos, ¿verdad? De lo que nos hace vibrar nuestro corazón. Entonces, para buscar la historia, pues, y lo lindo de la fotografía de viaje o fotografía de turismo es que pone a prueba muchas, como, nichos de la fotografía. Tenemos que poder hacer fotos de arquitectura, porque a través de los edificios podemos contar las historias y conocer las historias de los paisajes, del día a día, de la cotidianidad, del alrededor, ¿verdad? De las personas, obviamente, y pues la comida siempre juega un rol importante en las culturas, es una expresión más. Así que, de aquí en adelante, pues lo que tengo son algunas fotos de ejemplos de todo esto, y voy a irles platicando, pero sí me encantaría, de ser posible, que me vayan contando, o que me vayan interrumpiendo, me vayan platicando, y si tienen dudas acerca de cualquiera de esto, pues vayamos resolviéndolas juntos. Yo no puedo ir sin mi cafecito y la voz, la garganta se me seca un poquito. Entonces, la arquitectura, empezamos con el tema de la arquitectura. Entonces, damos forma a nuestros edificios, ¿verdad? Nosotros los construimos, pero después ellos nos dan forma a nosotros. Y esta es una maravilla de frase de Sir Winston Churchill. Y escogí esta foto para contar esto. Piense que este es el primer edificio que el doctor Richard Hansen exploró, y fue en donde él se dio cuenta y encontró evidencias de que el sitio arqueológico del Mirador nos contaba la historia desde el periodo preclásico, o sea, eso es un montón de tiempo, ¿verdad? Y entonces, como que aquí fue donde comenzó todo esto del Mirador, y no, 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 no es donde comenzó todo, pero es donde se identificó el periodo de donde empezaba, ¿verdad? Y alrededor de los otros sitios que hay. Pero ese es así como que el lugar que marcó al doctor Hansen y que le dio la luz de en qué periodo estaba. Busquemos ángulos que vayan desde abajo. Este es el edificio del complejo Cascabel. Busquemos ángulos bajos, busquemos cómo hacer que quepan los edificios en nuestras imágenes con la óptica que llevamos. Busquemos líneas, busquemos texturas y perdámonos entre la arquitectura de los edificios. El área de la Acrópolis, dentro del tema de la fotografía de arquitectura, también es como bien importante tener una idea del contexto. Fue la Acrópolis, fue el polo de una civilización en varias ocupaciones. Y ahora lo vemos y está cubierto y protegido por un manto de selva espectacular. Y eso también es parte de su historia, ver cómo hay una armonía entre la historia y la naturaleza, y cómo es bien importante
preservar ambas, preservar la naturaleza y conocer más la historia. Y creo que por ahí va el reto de este gran equipo de científicos que trabajan en este proyecto, ¿verdad? Porque pues es bien importante mantener toda esta naturaleza viva y protegida, y pues también de alguna manera entender qué fue lo que pasó. Y me encanta uno de los criterios que trabajan en este proyecto, que ellos dejan siempre, bueno, los edificios, las construcciones mayas son triádicas, hay tres edificios. Pero el criterio de exploración que usan es siempre dejar un edificio sin tocar, aunque sea que este el secreto que estaban buscando y que llevan 40 años tratando de descifrar, pero no lo hacen. ¿Por qué? Por uno, no alterar más, y dos, que me fascinó la idea, es que dentro de muchos años puede venir otro equipo de arqueólogos con otra tecnología, con otro conocimiento, y pues todavía tienen dónde poder seguir explorando. Eso me fascinó a mí. Una de las cosas que me gusta también en la fotografía de paisajes, bueno, en la fotografía en general, es buscar primeros planos. Pueden ver que hay unas piedras borrosas en la parte inferior derecha de la fotografía, que es el primer plano que decidí usar. ¿Por qué? Porque esto nos da un sentido de entrada a nuestra foto, y también le da un sentido de profundidad, de dimensión, de perspectiva, perdón, a nuestra fotografía. Vamos bien. Busquemos esos detalles. Miren, cuando yo tuve la oportunidad de ver esto, ¡wow! Miren, tiene pintura original. Todavía podemos ver los rastros del rojo, del negro. Podemos ver la belleza, la complejidad con la que ellos adornaban sus edificios, las fachadas de sus edificios. Podemos ver lo complejo del imaginario de la civilización maya. Y la simbología, y bueno, entonces podemos ver un montón de cosas, y tenemos que mantener los sentidos muy, muy, muy abiertos y tratar de destacar estos pequeños detalles. Tuve la gran suerte, fíjense, que para mantenimiento, para evitar el crecimiento de mucho microorganismo en estos frisos tan importantes, pues les aplican lejía cada cierto tiempo durante la temporada. Y estando en un día en el friso, pues vi cómo cobraba vida todo a la hora de que le aplicaba la lejía. Y muy fácil, ¿verdad? El agua, la humedad, no es agua, es lejía, la humedad levantó esos colores que estaban detrás. Entonces, así, wow, qué buena onda que me tocó estar ahí. Cuando echaron, dejé que terminaran de aplicarle todo, y le entré a poder tomar las fotos, porque entonces sí se resaltaron los colores. Y son truquitos, ¿verdad? Sí son truquitos que nos ayudan. Un poquito de agua y ¡pum! Despierta colores, quita lo opaco de las superficies. Y también, aparte de esto, pues el ejercicio de la paciencia. Miren, pude haber llegado y tomado la foto y qué chilero, pero al darme cuenta de que tenía que, de que podía hacer mejor la foto, si me esperaba un rato en lo que terminaban de aplicar lejía, si esperaba que el señor terminara su trabajo, ¿podía hacer una mejor foto? Pues así es. La paciencia es de las cosas más, de las virtudes que más ejercitamos en la fotografía. El esperar al momento indicado para tomar la foto que queremos tomar. Y ejercitémosla y regresemos a los lugares. Yo iba prácticamente todos los días, cada dos días, a estos lugares para ver si había algún cambio, para ver si había alguna mejora de luz. Y trataba de ir en diferentes horas para ver el comportamiento de la luz, entender, pues, bien claro siempre, cuando vamos a cualquier lugar, saber dónde sale el sol, dónde se pone el sol, y ver cómo eso afecta los lugares que nos llamaron la atención. Y entonces ya poder ir jugando, vamos en la mañana, vamos en la tarde. Sí, no les recomiendo ir a mediodía, la verdad es que la luz de mediodía pues no es la mejor, es demasiado dura, nos crea demasiadas sombras muy fuertes y pierde mucho la magia de los lugares.
A veces no tenemos chance, ¿verdad? A veces no podemos esperar a que sean los momentos de luz. Entonces busquemos nubes, esperemos momentos de nubes para poder hacer las fotos, porque entonces las nubes nos crean un difusor de luz natural y nos quitan todas esas sombras y ya nos dan una luz más suave que nos permite pues, mejores efectos en nuestra fotografía. También tratemos de irnos hacia afuera, así como les decía, busquemos detalles, vámonos hacia afuera. Esta es una foto del perfil de la Danta vista desde Nacvé, si no me equivoco. Y pues es impresionante ver cómo sale del horizonte de la selva esa estructura que tiene, si no me equivoco, 72 metros de alto. Es impresionante, o sea, sí sobresale. Que sobresale en toda la cuenca. Y otros elementos que nos puedan ayudar a mejorar la luz o solo las nubes. Ok, tenemos otros recursos. Pues sí, las nubes es como que un excelente recurso y eso sí lo aprendí ahorita ahí. Porque normalmente estamos en la selva y tenemos la sombra del bosque. Y en los claros la luz muy fuerte, entonces sí es demasiada diferencia en lo que es luz y en lo que es sombra. Como les digo, las nubes es una excelente ayuda, pero si no, pues también podemos contar. ¡Alan, chucha! Voy a hacer una pausa y solo quiero saludar al gran jefe. Hola Richard, es un honor que te hayas conectado a la charla, de verdad. Estoy compartiendo un poquito de toda la mega experiencia que me permitiste vivir ahí en el mirador. Y estaba platicando acerca de la luz. Las nubes es lo mejor que podemos hacer, pero si no hay nubes, pues saben que tenemos los flashes. Los flashes nos pueden ayudar para relleno, para quitar las sombras. Bouncers o rebotadores, esos discos que usan los fotógrafos, también podemos ayudarlos para dirigir cuando tenemos un como muy contrastada la luz, ¿verdad? Sombras muy duras en rostros, pues busquemos con el bouncer eliminar esas sombras y meterle la luz a nuestro sujeto para poder tener un poquito de mejor control sobre la luz. Siempre hay maneras, ¿verdad? Puede ser con flash sobre la cámara, puede ser con, si tenemos los disparadores remotos, puede ser con el bouncer, y si no tenemos, pues podemos tratar de encontrar alguna superficie que nos ayude a reflejar esa luz que necesitamos para llenar el sujeto. No sé, Gustavo, si te ayuda un poquito eso, si tienes alguna otra duda acerca de cómo mejorar un poquito la luz que tenemos. Gracias a ti, Gustavo. Entonces les decía, sí, vámonos para afuera, vámonos para adentro, busquemos la luz. Eso es un mascarón que estaba en la Acrópolis y justo esto es en la mañana. Teníamos así como que esa entradita de luz que me permitía destacar un poquito de la textura, porque vemos todavía el estuco original, ¿verdad? Y también vemos el paso del tiempo y vemos, o sea, nos da chance a que se resalten más las texturas, ¿no? Y ¿por qué? Porque tenemos luz lateral, la luz lateral en casi todos, en casi todos los escenarios, siempre nos va a ayudar a destacar las texturas de los elementos a los que les estamos tomando las fotografías. Qué lindo, ¿verdad? Estar reviviendo esto. Regresamos a tener primeros planos. Esta es la última plataforma, la última construcción de la pirámide de la Danta. Primeros planos. En este caso, ok, Gustavo, ahí te va otra. Ahí te va otra. Fíjate que yo sí tenía la luz muy fuerte. Y entonces, ¿sabes qué? Busqué una sombra, busqué unas hojas que me sirvieron como primer plano y también me sirvieron para tapar esa luz fuerte que me iba a quemar todo lo que era el cielo. También a mí me ha resultado bastante bien tomar fotos en las esquinas, no tanto fachadas o costados, sino desde la esquina de las imágenes, porque esto sí nos da un mayor sentido de tridimensionalidad. Nos ayuda a entender un poquito mejor el edificio. Y regreso a detalles bien importantes. Este es en un trono en la Acrópolis y este es el detalle del pop, del petate.
Y este petate indica que este lugar era así súper importante, súper sagrado. El pop es lo sagrado, lo súper importante. Filtros de densidad neutra son casi indispensables. No sé, uy, aquí vamos a hablar porque hay dos posturas a esto. Sí, los filtros de los ND te pueden ayudar bastante para contrarrestar el brillo del sol, pero o sea, es que yo estoy bien en contra de ponerle cualquier chaye a nuestros lentes. Hay esos de polarización también a veces son útiles, los que los puedes girar para poder quitar luz de un lado de la foto en cielos, ¿verdad? Para contrarrestar un poquito esa diferencia de luz-sombra que tenemos, el rango dinámico. Yo en lo personal los evito porque no me gusta, como les digo, el ponerle chayes a nuestro lente, pues solo resulta en deterioro de la calidad de nuestra imagen. Sí se vale usar porque protegen a veces nuestros lentes de golpes, porque nos dan un par de stops abajo para poder manejar un poco mejor la luz, pero yo en lo personal sí no los uso. Y pues hay algunas rayas de tigre en mis lentes. Y pues son por no usar los filtros o los protectores estos son los que se colocan justo enfrente del lente, los dorados, rojizos y esos. Sí, hay unos que eran cal para la fotografía análoga que nos ayudaban porque los rollos venían de cierto como con cierto balance de blancos y la luz de tungsteno o la luz de fluorescente cambian, entonces sí se les ponían esos unos rosaditos y eso. Como les repito, yo en lo personal no los uso. No los uso porque si siento que pues se invierte tanto en óptica, tanto en buena calidad óptica, que ponerle algo que no es la misma calidad de vidrio, pues solo va en contra de la calidad de nuestra imagen. Y luego, pues si el conjunto de árboles, de montañas, de aguas, de casa, que llamamos un paisaje es bello, no es por sí mismo, sino por mi gracia propia, por la idea o el sentimiento que le dedico. O sea, un paisaje, una foto de paisaje va a salir linda cuando el fotógrafo se conecta, cuando transmite la emoción que el paisaje causó en él, que las casitas, los árboles, que todo esto, ¿verdad? Repito, la fotografía es trasladar lo que los fotógrafos sentimos a una imagen, trasladar esas emociones hacia una imagen que presentamos. Y aquí tal vez sí junté un poquito cosas, pero el paisaje es tan amplia el tema que, o sea, nos perdemos. Tips y recomendaciones para paisajes. Yo. De las más claras es la regla de tercios. La regla de tercios es básicamente que nosotros partimos nuestra pantalla en tres partes horizontales y tres partes verticales. Entonces tenemos un como totito, ¿verdad? Y este totito, pues lo que nos ayuda es a decidir dónde ponemos nuestros elementos. Cuando hacemos paisaje, pues este totito, y lo llaman la ley de tercios, que solo tomamos en cuenta en nuestras líneas horizontales, en este caso, ¿verdad? Las líneas horizontales y decidimos cómo distribuimos nuestro horizonte, o sea, nuestro suelo y nuestro cielo. La recomendación es no usar no dejar nuestro horizonte en el centro de la foto. Siempre es mejor o un tercio abajo o un tercio arriba. ¿Y qué uso yo para decir dónde dejo el horizonte? Si abajo o arriba. Muy sencillo. Si la acción está en el cielo, les dejo más cielo que suelo. Si la acción, lo interesante, está en el suelo, les dejo más suelo que cielo. Aquí pues nos abrieron las compuertas del cielo y cae un chaparrón de agua divino y es pues ver ese ciclo de vida que hay el bosque. Si hay un bosque sano, hay lluvias sanas. Si hay lluvias sanas, hay bosque sano y vida en él. Entonces es un ciclo que como humanos no debemos de meternos a interrumpir y pues conservar el bosque para lluvias sanas, para caza de animalitos que no tienen la culpa de lo que los humanos hacemos con sus ambientes.
Entonces aquí busqué el suelo, dejar más suelo que cielo. Si quería, pues, ver cómo está metida entre la selva estas estructuras tan espectaculares. Pues aquí vamos a dentro de todo este paisaje encontramos esos detallitos que nos hacen sonreír, esas orquídeas pues, salvajes que le dan el polen para las abejas, que le hacen esta miel exquisita de orquídeas que casi que solo en el Petén se encuentra. Y entonces el estar dentro de estos paisajes impresionantes nos prende una sensibilidad en 360 grados, porque estamos constantemente como ahí, como que tenemos tantas cosas y nos logramos meter tanto dentro del lugar en el que estamos, que vimos las aves y vemos como el comportamiento de los insectos y escuchamos el viento y nos vamos metiendo dentro de esto, dentro del ambiente en el que estamos. Y con esta sensibilidad de 360 grados, pues vamos encontrando lo que nos verdaderamente despierta. ¿Sí? A mí, por ejemplo, las orquídeas, y se los digo, es algo, a mi mamá siempre le han gustado las orquídeas. Y pues ella siempre, mijito, mira que la orquídea del patio, mira que no sé qué. Y entonces para mí, siempre como una orquídea me recuerda a mi mamá y verlas en la naturaleza, siendo ellas, pues qué cosa más divina. Juguemos con nuestros lentes. Juguemos con nuestros lentes. Veamos diferentes opciones. Este es tomada con un gran angular desde la danta, porque sí quería que se viera un poquito del árbol que quedaba y que se viera ver todo ese espectáculo que hay en el cielo y hacerlo de una manera creativa y diferente. ¿Saben algo bien importante que no se los había mencionado? Y esto va casi que en el inicio de la presentación de nuestro due diligence, de las tareas que debemos de hacer. Es bien importante que buscar en Instagram, buscar en, no sé, en donde hayan fotos, videos, TikTok, ¿qué han ido a hacer otros fotógrafos? ¿Qué han ido a hacer otros videógrafos? Otras personas que han visitado el lugar. Veamos las fotos de las otras personas, no para copiarlas, sino para no hacer ni una sola foto igual a las de los otros. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestro trabajo resalte. No es nada más lindo que hacer algo que nadie más ha hecho. Entonces les digo, sí es bien importante hacer este due diligence, ver qué han hecho los otros para no ir a repetirlo. Sí, esta es una cámara, este es un lente ojo de pez, se puede decir, 8 milímetros, y se consiguen para cualquier cámara, es fisheye o wide angle. Y si, incluso, ¿saben qué? Venden lentecitos para celular que tienen esta distancia focal que nos crean este efecto. Muchas gracias, Ayn. Gracias por los cumplidos de la foto. Ver la naturaleza, ver cómo es de caprichosa, cómo es de cómo retó, cómo toma, cómo se une, cómo, miren estos árboles, cómo se fundieron entre ellos y sus raíces abrazan sólidamente el suelo de una manera así como tan viva. Yo sí se lo juro que sentía que esas raíces seguían caminando y esas vainas seguían como moviéndose. Y entonces regreso. Eso a mí me impresionó y a eso le tomé foto. Busquemos foto de lo que nos impresione y busquemos hacerla de cómo nos impresiona y no cómo nos le impresionó a alguien más. Busquemos cielos nocturnos. Tuve la super dicha de ver la lluvia de las gemínidas sobre la pirámide del Tigre y lograr hacer la Vía Láctea con un usando de primer plano estas ramas del árbol y que de suerte, si se dan cuenta, si se mira del lado izquierdo, esa es una estrella fugaz que viene cayendo. Y lo más chilero fue toda la noche estar ahí con uno de los maestros también de EFE, Sergio Montúfar,
Y qué dominio de la astronomía y qué dominio y qué manera más peculiar de contarnos, de verdad, si tengo oportunidad de platicar con aquel y ver su trabajo, y pues es impresionante el trabajo que aquel hace de astrofotografía y toda la dicha estar con aquel y compartir este pequeño momento, y eso es verdad, el paisaje celestial y vernos bajo esta gran bóveda, de lo ínfimo que somos y lo importante que es sobresalir y pasar por este mundo de una manera positiva. Busquemos los elementos como más representativos del lugar al que vamos, ¿verdad? Ahí en el paisaje. Lo metí dentro del paisaje, pero es que esta foto es del glifo emblema del reino Kang. Este es el glifo que dice, sí, este es, y este es nuestro territorio, el gran reino Kang. Y este está grabado en la piedra madre, ¿verdad? Cuando los arqueólogos descubrieron eso, creyeron que era una estela que había caído, pero no, se está tallado en la roca madre, así en el puro suelo de la entrada. Mirá, ni siquiera está ya en donde se conoce con el, sino que en un sitio un poquito antes que le llaman La Muerta. Y es así como que el ícono de la cuenca del, mira, es la cuenca de la serpiente, ¿verdad? El reino Can serpiente. Interesante ver cómo está ahí después de tantos años. Y bueno, truquitos, también truquitos. Con el tiempo, con los microorganismos que van creciendo sobre estos petrograbados, pues a veces se complica un poco. Ahí tuve que poner una linterna casi que a ras de la piedra para poder levantarle los detalles del tallado. Entonces la linterna se vuelve una herramienta muy importante, ¿verdad? Para poderlo hacer. También fui varias veces a este lugar. Algo pasó entre una y la otra, pero había un poquito de arenita sobre el glifo. Y de verdad que esa arenita incluso me ayudó a que se pudiera ver un poco mejor el glifo, ¿no? Entonces, sí es como ir. Sí, en este caso, el mirador era llamado el Reino Can, era importantísimo que pudiera regresar una foto de ese glifo, de ese ícono de este reino. Y pues estando en la naturaleza, en el paisaje, disfrutando, tenemos estos bellos encuentros. Por eso les digo, siempre es importante tener la cámara lista, batería cargada, memoria libre y 360 sensorial para poder captar estas cosas, ¿verdad? De una manera que, wow, así como, puchicas, el venadito hasta paró, me volteó, sí, se los juro que está sonriendo, pero la hojita se lo tapa. Pero lindísimo, y saben que lo más lindo, que eso fue después de varias veces, esto me tocaba verlo camino a la Danta, del campamento para la Danta, pasaba por un pedazo en donde era el área de distracción de estos venaditos probablemente. Y pues siempre estaban ahí, entonces aprendí que tenía que llegar callado, tenía que llegar a cierta hora para así poder evitar espantarlos y poder disfrutármelos, y pues la dicha de poder tomar una fotita al venadito. Que viven ahí, ¿verdad? Y entonces regresamos a lo importante que es, como humanos, cuidar esos lugares para que esos animalitos tan lindos sigan viviendo ahí, para que mis hijos, mis nietos, puedan ir a ver los animalitos en su hábitat natural y no en un zoológico. Um, 360, ¿verdad? Estar viendo, pero por todos lados, y los monos sí son personajes en este ambiente, ¿verdad? Son irreverentes, son eso. Bueno, vas caminando y te empiezan a tirar cosas. Los monos son juguetones, son fregones, son territoriales, se podría decir, y están pues encima de ti viendo, muy curiosos de todo lo que está pasando. Dice que tengo que hacer una pequeñísima pausa, perdón, perdón, me disculpo por esto. Voy a ausentarme un segundito y ahoritita vuelvo. Disculpen. No se preocupe.
El que tenga alguna duda o algo también, si desean, pueden encender su micrófono y levantar la mano y encender su micrófono. Qué poco profesional, disculpen, pero ya estoy de regreso. No se preocupe. Y entonces estábamos hablando de los monos, o sea, es bien importante dar, como les digo, esa sensibilidad de 360 grados para poder cosechar todas las fotografías posibles, para tener todos tus elementos a la mano para poder contar la historia que quieres contar del lugar que fuiste a visitar. Era lo que hablamos al principio, ¿verdad? Tratar de tener algún hilo conductor entre las imágenes. Y mientras más imágenes tenemos de diferentes ángulos, de diferentes cosas, pues más fácil es ir rellenando estos espacios de la historia que queremos contar. Esta foto está impresionante, José Manuel. Y nos preguntan aquí, ¿con qué velocidad de disparo la tomó? Ok, esa sí es a un 8000 de segundo. Fue con un lente 100, no, ese es con el 75-300, es un telefoto, ahí estaba en 300. En la tarde más o menos un 8000, y sí, cuando es foto de acción, pues se usa una velocidad muy alta. Y para poder usar una velocidad muy alta, como ya tenía la luz bajando un poco, entonces subo el ISO. El ISO me permite mantener mi velocidad alta. Y pues el diafragma también, el F, el número más bajo posible, o sea, el diafragma lo más abierto, tener la mayor cantidad de luz durante el menor cantidad de tiempo para lograr congelar el movimiento. Gracias. Luego, como les digo, miren, hay unos bichos tan bizarros, apenas pude tomarle fotos a algunos porque sí se mueven demasiado. Pero me llamó la atención este como insecto, no sé ni qué es, y saben que en el Petén hay un montón de especies de animales que todavía ni siquiera han sido catalogadas, ¿verdad? Pero es como que parte de lo lindo de mantener abiertos los ojos y sentidos, y para uno viendo unas cosas, sean de mis grandes logros como de crecimiento personal, es que a través del tiempo que estuve ahí caminando las veredas y todo, sí logré llegar a darme cuenta cuando habían serpientes a la mano. Es como que, wow, eso es algo que yo nunca pensé poder, como ver una serpiente entre la maleza. Y pues, gracias a Dios sí lo pude hacer y evité, pues logré mantener mi sana distancia con esos animales tan peligrosos. Pero es así como la cantidad de bichos, eso es. Repito, mantengamos 360 súper agudos nuestros sentidos y sentidos de oídos, o sea, audio, vista, olfato y sobre todo corazón, y ahí es cuando pasa la magia. Ahí está el gran Richard Hansen, pero bueno, un retrato no es una semejanza. En el mismo instante en el que una emoción o un hecho se convierte en una fotografía, dejan de ser un hecho para pasar a ser una opinión. O sea, cuando nosotros le tomamos la foto a alguien, no le estamos tomando la foto a alguien, estamos tomando la foto de cómo vemos a esa persona. Y a través, o sea, nosotros estamos trasladando nuestro criterio de esa persona o cómo esa persona nos impactó a través de la foto que les tomamos. Miren, normalmente cuando uno dice, mira, te puedo tomar una foto, y la persona se para, posa, y de la manera como le gustaría verse en la foto, y pierde toda la naturalidad del mundo. Es mejor empezar a platicar, decirle, mira, platiquemos, y voy a estar tomando fotos, no te importa, y se va platicando, y uno tan encontrando el momento en el que se logran expresiones reales, no posadas, que son cuando verdaderamente sale la esencia de las personas. Tratemos de incorporar las actividades de las personas o del lugar a los retratos. Tratemos de ir contando a través de las personas y de sus actividades las historias del lugar. Tratemos de hacerlo en
muchas de las fotos que van a ver están hechas con el lente 16. A mí me fascina y, ¿saben qué? Tal vez a algunas personas no, me dicen, mirá, es que vos, tus fotos están algo como fuera de foco. A mí me encanta mucho el tratar de dejar un área como enfoque para dirigir la atención del espectador y lo demás, pues que no tiene tanta importancia desenfocado, ¿verdad? Esos efectos los logro con el lente 16-35, con un diafragma bien abierto y acercándome al sujeto. Entonces, hace como movimiento y distorsión en la fotografía. Pero es eso, ¿verdad? El día a día, el contemos las historias, no solo pares, arriero, ok, sí es un arriero, pero no me va a decir absolutamente nada, o sea, sí me va a decir que es un arriero. Si lo hubiera dejado ahí parado con una de las bestias a la par, pero no es tan interesante como verlo en movimiento, ver en acción a las personas haciendo lo que verdaderamente hacen. Se puede pedir repetirlo porque no me salió la foto, pero mientras más natural, mientras más real es el movimiento o la acción, pues creo que vamos a lograr tener un mejor resultado en nuestras fotografías. Me impresionó cómo son de hábiles para subirse a los árboles, ¿verdad? Es gente chiclera, chatera, de una habilidad bárbara, sí, se los juro que los monos les enseñaron a subirse a los árboles, impresionante. Ver cómo en tres brincos están ahí descalzos y sin pena, no se caen, así pam, pam, pam. Entonces, José Álvarez, el efecto de fondo con movimiento, ese es por el lente. Es el lente 16-35 con diafragma abierto, o sea, el número de F lo más bajo posible, y acercándome. También hay que decir, el lente que uso ya ha sufrido varias composturas, entonces ya tiene algunos defectos ópticos que van con él. Pero no es barrido, porque el barrido es cuando nosotros movemos la cámara, o movemos el lente y damos ese como zoom. No, esto sí es completamente estático, y como les digo, aprovechándome de los defectos que ha generado mi lente a través de los varios abrazos y besos que le he dado en su vida. Los excavadores y arqueólogos en acción, descubriendo, eran en esta estructura entre temporada y otra, pues alguno de los tormentas que hubo hizo que la raíz de un tronco se viniera y parte de un muro se vino. Y entonces a los arqueólogos y los excavadores les tocó limpiar todo ese escombro para ver qué daños habían hecho, pero parece que no fue tan grave, sino que ayudó a descubrir un montón de lo que había en esta fachada de este edificio. Pero como les digo, es bien importante meter acción. Tiene mucho más magia una fotografía de uno con elemento humano, obviamente cuando estamos hablando del trabajo en acción, no posados, en acción, haciendo su trabajo. Y tenemos que ir como haciendo muchas fotos para encontrar en qué manera, pues también nuestra composición está bien. Como se están moviendo, a veces pues perdemos balance, se podría decir, en la composición, y debemos ir jugando un poquito con movernos o ver qué es la actividad que ellos están haciendo para lograr captarlos justo en el momento en donde nuestra composición es la que nos gusta. El primo, es que fabuloso, Manuel Aldana, el primazo, es uno de los excavadores más simpáticos que pueden conocer. Y pasé mucho tiempo con él y entonces sí quería, o sea, es tan minucioso el trabajo que ellos hacen, que ahí tal vez es la parte más dura, ¿verdad? Cuando están con un cincelito pequeñito dándole. Y me gusta mucho lo que logré acá, porque hay un movimiento, ¿verdad? Sí se mira la piochita moviéndose, pero se mira la tierra desprendiéndose. No crean que solo llegué y tomé la foto, no. Fue de, como es un movimiento repetitivo el que está haciendo Manuel, tan, tan, tan. Entonces me puse, encontré mi encuadre y me puse a disparar, a apachar el obturador al ritmo que él estaba trabajando, para así lograr que en una de esas fotos cabal coincidiera mi captura con el impacto de su piochita, de su cincelito en la tierra. Entonces
sí hay que tomar fotos, ¿verdad? Cuando hay acción de por medio hay que hacer o ráfagas o encontrar ritmos para poder hacer que estas fotos logren lo que queremos. Yo buscaba que hubiera movimiento en esta fotografía. Busquemos contrastes en texturas, así el tema de la piedra, el tema de las raíces, el tema de la espalda sudada con músculos, con ese trabajo que se nota que no es fácil de los trabajadores de campo y también usemos el color como un elemento para nuestra composición. Es contar historias, ¿verdad? Es contar historias y aprovechar los elementos que tenemos a la mano para contarlas y que sean entendibles por nuestra audiencia. Esta es una de mis fotos, así como que sí, gente, actividad, pero ¿saben qué? Esto me encantó ver cómo la hija de Richard con su familia sí llegaron a trabajar, dedicaron su tiempo, recursos y esfuerzos para estar obviamente que chilero con su abuelo, el Indiana Jones, en la exploración, pero ellos no llegaron a pasear, llegaron a trabajar y a ser parte de la comunidad. Y ver cómo pues una actividad que admiran de su abuelo pues pudo conectarlos hacia Guatemala, que obviamente tiene una conexión impresionante. Pero esa dinámica, ¿verdad? De qué lindo es, y esa historia de cómo se traslada el amor o la pasión por alguna cosa a los seres queridos y cómo los seres queridos se apropian de esas pasiones y para seguirlas. Y qué lindo saber que gente fuera de Guatemala tenga esta pasión por cuidar y conocer más de estos lugares. De ahí busquemos detallitos de lo que está pasando. Checha, otro excelente excavador, ahí me interesaba más como ver lo que él había desenterrado. Pero de alguna manera todavía dejarlo a él. Esta también es tomada con un lente de 16-35, pero con la mano de César casi que en el lente. Repito, actividad. A la hora de componer, pues vemos color y también regresamos a lo que yo les decía de esa como cuadrícula de Totito que usamos. Tratemos de ver esa cuadrícula imaginariamente y poner a nuestros sujetos dentro de ellas, ¿verdad? Que no en el centro, un poquito para un lado. Vemos que la vista de Marcia Chacón, la arqueóloga, ella está viendo hacia nuestro lado izquierdo de la pantalla. Entonces vemos el espacio de imagen hacia donde está viendo la persona a la que le estamos tomando la foto. ¿Verdad? Eso ayuda a que tenga mejor sentido nuestra fotografía, que sea más fácil de entender, ¿verdad? Que tenga visualmente más bonita. Historias, así como, ¿saben? Esta nena tan linda encontró, o sea, sí está tan comprometida con el trabajo que cuando estaban cirniendo lo que van sacando. Ella estaba minuciosamente revisando también y ella encontró esta piecita y pues es la carita tan linda, la pieza así, ese orgullo y entonces tratemos de captar esas emociones. Pues, como digo, solo ayuda a contar mucho mejor la historia. Metámonos adentro de nuestra foto. Habían encontrado esta pieza casi intacta, entonces con aquel cuidado con el que estaban trabajándola, con el que estaban desenterrándola para que no sufriera absolutamente ni un rasguño, ¿verdad? Porque va a contar una parte muy importante de la historia del lugar y entonces es eso, ver la atención de lo que está pasando en ese momento y meternos dentro de la foto y dejar algún primer plano y buscar una composición que balancee. Pero sobre todo conectar con las actividades, conectar con lo que vemos. No solo tomar la foto o sea, se puede haber tomado una foto con Manuel, con César, Richard ahí sosteniendo lo que encontraron, pero eso no me cuenta de cómo lo encontraron o los esfuerzos que tuvieron que hacer para encontrarlo o la atención que estaba poniendo
Manuel y César a lo que estaba haciendo Richard para sacar esta pieza intacta. Entonces, por ahí tiene que ir. El momento, a través de la gente, los momentos estos, ver a tres arqueólogos discutiendo teorías e identificando tiestos. Miren, regresamos a la dispositiva a dónde vamos a ir, ¿verdad? De que tenemos que lograr ir a lugares que nos hagan crecer. No tienen idea el crecimiento personal y pues de cultura que tuve, solo de ser un escucha de todas estas conversaciones técnicas, académicas, que honestamente sí solo me dejaron con más ganas de estar pensando en que si tuviera el tiempo uno persigue la carrera de arqueología, porque es demasiado inmenso lo fascinante que es este rompecabezas que están armando estos maestros. Los regreso a los detalles, a las acciones. ¿Saben? Esto, ustedes miran a Josué Guzmán, es el arqueólogo encargado de conservación. Pues ahí ven que José está con una mano como echando una pasta. Esa pasta es para ir protegiendo lo que hay. Lo que miran en esos como pedazos fragmentados, ese es el estuco original de ese edificio. Y ellos, para conservarlo, de primero calcan cada una de las piezas, lo desmontan y lo vuelven a consolidar, y con el calco vuelven así minuciosamente. Miren, es un trabajo que de verdad no hay imágenes que expliquen lo complejo que es y lo cuidadoso que debe ser. ¿Y todo para qué? Para preservar fragmentos de nuestra historia que al final ayuden a construir sobre nuestra identidad. Y regresamos al tema de la comida. Miren ustedes, el comer panito recién hecho en la selva, wow, eso no tiene precio. Y aparte, lo que a mí me tocó, de verdad, ese panito tan espectacular con mantequilla, maní, jalea, wow, no saben lo rico que se sentía. Y ver cómo en una estufa completamente rústica, pues también funciona de horno, ¿verdad? El comal, la plancha de la estufa, le ponen el fuego arriba, le tapan y lo vuelven un hornito y sale un pan espectacular. Esas convivencias de cocina, ¿verdad? El ver todos los días con aquel amor con que nos cocinaban nuestra comida y exquisito, ¿verdad? La verdad es que la dieta era bien variada porque nos daban arroz, frijol y huevos, y al día siguiente frijol y arroz, y después arroz y frijol. No, pero lo hacían de una manera tan deliciosa que todas las comidas así espectacularmente hechas. Y entonces se vuelve parte de la historia, ¿verdad? Miren, estamos metidos a 40 y pico de kilómetros, a 2 días a pie de la civilización del poblado más cercano. Y todo lo que llega ahí es o cargado, o en mula, o en helicóptero. Entonces imagínense los recursos que conllevan darnos de comer ahí, díganme si no es como para agradecer y como para que sí sea parte importante de la historia. Y esas manos que todos los días amanecían con aquella alegría y aquella gana de cocinar y agradar, y siempre pues acompañadas de carcajadas y buenos momentos. Entonces sí, la comida en el Mirador fue algo de verdad una bendición, y muchos no eran de que era frijol, arroz, arroz, frijol, frijol, arroz, pero miren, era una comida espectacular, que ahí es un manjar y es alarán. No tienen idea de lo difícil que es que eso llegue ahí. Y no tienen idea de lo difícil que es mantener estas exploraciones funcionando, y no tienen idea de los sacrificios que toda esa gente hace para poder trabajar en contar nuestra historia. Entonces sí es importante tomar el tiempo para poner en el spotlight a cada una de las personas que hacen posible eso. Ahí está Lisha y estas escenas, como así como, eso es un día de cocina, eso es un día en la cocina, y hay niños y hay alegría y hay camaradería y trabajo y todo. ¿Para qué? Porque a través de la panza se le llega al corazón, y todos andamos siempre felices porque siempre harán en rico todo.
Y entonces vamos a ir resumiendo. Pues tenemos, en resumen, si cerramos nuestra, los cuatro pasos básicos, ¿verdad? Es una preproducción. Acumulemos toda la información posible del lugar y de sus características. La segunda, que creo que es la más importante, es elaboremos un boceto de la historia o historias que queremos contar. Llevemos ideas en la mente, no lleguemos a disparar como locos, aunque a veces dan muchas ganas, pero es mucho más fácil y resulta mucho más productivo cuando ya llevamos ideas en mente de las imágenes que queremos hacer o de las historias que queremos contar. Eso va a ser muchísimo más fluido y muchísimo más alegre nuestro trabajo. Entonces, ya cuando nos vamos, pongamos en sintonía el corazón, el ojo y la cámara, ¿verdad? Lo que sabemos de nuestra cámara, cómo usarla, nuestro ojo para detectar qué tenemos en, alrededor, y nuestro corazón para conectar lo que estamos viendo con lo que estamos sintiendo para trasladarlo a, nuestra audiencia. Y entonces, luego de que regresamos, pues en la postproducción, y la verdad es que casi no hablé mucho de esto, pero en la postproducción sí corrijamos eso que podemos corregir para hacer que nuestras imágenes destaquen. Yo todas mis imágenes las tomo en formato RAW y mi setting de cámara es neutro. Yo quiero que el procesador de la cámara intervenga lo menos posible en mis imágenes. Entonces tomo imágenes que a la hora de salir de cámara tal vez no se miren tan bien, pero porque eso me da el chance de que en postproducción pueda, por ejemplo, así bien rapidito, yo normalmente bajo luces, subo sombras, subo blancos, subo negros, subo contraste y subo claridad. Y con esos 4 o 5 pasitos que hago, pues luego levantar lo que le hacía falta a la imagen que tomé. Hago mi archivo en donde tengo mis fotos por catálogo y tengo un backup de mis fotos, porque no hay cosa más difícil y dolorosa que perder el trabajo de la fotografía por la tecnología y los descuidos que uno puede tener. Sí me ha pasado, yo aprendí la manera difícil, y como recomendación, siempre, 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 ordenen bien sus archivos y háganles backup. De verdad, muchas gracias. Mi nombre es José Manuel del Busto. Me encuentran en Facebook así como José Manuel del Busto, en Instagram como Show del Busto M, y es un honor y un orgullo hablar de esta oportunidad que tuve en El Mirador, en este canal, en esta plataforma tan espectacular. Así que... Gracias, José Manuel. Muchas gracias y gracias por contarnos esta maravillosa experiencia. De verdad nos contagias la pasión, la admiración ante esa grandeza de la naturaleza y nuestra cultura. De verdad, ha sido enriquecedor y gracias por estar aquí, y esperamos que volvamos a compartir con usted otra vez, ¿verdad? Y que nos sigas contando estas nuevas experiencias y abrirnos los ojos ante la belleza de nuestra identidad. Muchas gracias a todos los que asistieron. Estén atentos. Continuamos con nuestros webinars de fotografía con la Escuela de Fotografía F. Y bueno, también nos queremos invitar, tenemos próximamente la inauguración de la nueva colección del museo, es este lunes. Pueden también seguirnos en Instagram para entrar al enlace que estará en la biografía. Entonces, también tenemos fotografías de José Manuel aquí en el museo y bueno, estaremos inaugurándolo. Y bueno, muchas gracias a la Escuela F por todo el apoyo. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Feliz día. Gracias, igualmente. Adiós. Gracias, José Manuel. Feliz día. Feliz día, gracias. Muchísimas gracias. Solo así me acabo de ver. Rapidito, solo quiero saludar por ahí a mi mega maestro Guido de León. Por ahí va a estar maestro Guido de León. Él es el culpable de que yo sepa todo lo que sé de la foto. Él me dio mis primeras clases, así que maestro, eternamente agradecido con usted. Muchas gracias, José. Excelente su manera. No lo pude ver todo porque me llegó tarde la noticia, pero increíble lo que pude escuchar. Buen trabajo.
Gracias, maestro. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día, Gaby. Gusto verte. Gracias. Feliz día. Una pregunta. Muchas gracias. Sí, sí. ¿De casualidad será aceptando alumnos o estudiantes para seguir aprendiendo turismo? Por supuesto, para eso tenemos la escuela. Con mucho gusto podemos enviar la información. Yo voy a escribirles acá el correo donde nos pueden escribir para poder obtener más información de Escuela de Fotografía F. Con mucho gusto. Ok, perfecto, perfecto. Gracias. Buen día. Muchas gracias. José Manuel, yo sí, pero... los comentarios. Así los estoy viendo. Gracias, de veras, que muchísimas gracias. Están súper bonitos. Súper, súper honrado. Wow, tenemos del Salvador, varias personas del Salvador. Me encantó, ¿sabes? Así, ver, caras tan... Escuela F en El Salvador, próximamente. ¿No? Sí, la verdad es que muy, muy honrado. Bueno, de hecho, sí, hay planes para El Salvador. Sí, sí, con varios amigos que tenemos allá también, así que próximamente hay noticias para El Salvador también. Muchas gracias, Analu. Gracias, José Manuel. Nos platicamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Feliz día. Muy buen día. Solo una pregunta, disculpen, no sé si lograron mandarlo del correo. Ah, aquí está, ya me pareció, es que no había bajado. Sí, sí, perdón, escuelafguate@gmail.com. Ahí estamos a la orden. Y si no, www.escuelaf.com. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Está ahí a la orden, buen día. Un saludo por ahí también a Richard, por ahí que con mucho gusto, Richard, a ti, gracias, gracias por todo, a tus órdenes.